Good evening, hi Oswaldo, hi Santos. Good evening, teacher. How are you? Fine, Oswaldo, thank you for asking. Hi Santos, how are you? Good. And you? Fine, thank you for asking. What a nice blues. Qué bonita su blusa, Santos. Thank you. ¿Cómo es? A la orden. Gracias, thank you. Hi, José, Blanca. Good evening. Thank you for being in the class. Welcome. Guadalupe, good evening. How are you? Let me share my screen. Give me just a moment. Okay. Okay, can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, okay, gracias. ¿Cómo está Oswaldo? ¿Cómo le fue en el trabajo o en sus ocupaciones ahora? I am fine, teacher. Vaya, qué That's bien. very, Ajá. very hard. Ah, estuvo pesado. Yes. Ah. Me imagino que es por la época, ¿verdad? Como ya es casi fin de año, cierre de año, o hay más movimiento. ¿O es así siempre? The traffic is muy lleno, no sé cómo se dice. Ah, because of the traffic. The traffic is getting worse. It is true. Okay, thank you for joining Edgar, Wendy. Okay, welcome everybody. Vamos a comenzar con la sesión de ahora. Miren, ahora vamos a incorporar un vocabulario adicional, así como hicimos ayer. Vamos a continuar en la última parte de la clase de ayer. Quedamos pendientes con ciertas con ciertos ejercicios que ustedes habían trabajado. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con eso, con lo que teníamos pendiente. So, if it's okay with you, we're gonna start with the participations that we had that we couldn't finish the last class. Emerson, dígame. No, cuando ya pueda decir la dirección, creo que está listo. Lo del ejercicio de ayer. Yes. Ah, súper. Ok, so if you agree, you can be the first who can share what you worked yesterday. So, si le parece, usted puede ser el primero. Solamente entonces, para los compañeros que se están incorporando, vamos a comenzar con ese ejercicio con el que habíamos estado trabajando ayer al finalizar de la clase. Ahora nos van a compartir lo que trabajaron y ya luego comenzamos con el nuevo contenido de la clase de ahora. So, we are ready, Emerson. Thank you. Okay, ahorita. Okay. At the roundabout, take the third exit for the water pan straight 7 kilometers cross to the right Seven. supply. There is the Cuscachapa Cooperative. Ah, okay. So when we see that cooperative, what do we need to do? Do we continue straight? Cuando veamos ese lugar, ¿continuamos recto o cruzamos? Justo ahí. Ah. Ok, excelente. Mira qué clara la dirección. Very clear the directions that you gave us. Solamente, no sé si yo la escuché mal. Creo que dijo kilómetro 7. Sería en inglés, kilometer number 7. Sí, es cierto, dije siete. Ah, ¿verdad? It's number seven.
Okay, so kilometer number seven. Kilómetro. Es que me confundí con la palabra kilo. No me recordaba si era. Es que como es bien similar kilómetros en kilómetros en español e inglés. Sí, tiene razón, pero sería kilometer y ya luego el número. Pero mira bien claras las direcciones que nos dio. Thank you very much, Emerson. Gracias. Thank you very much. A usted. Ok, who's the next volunteer? Santos pasó ayer, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Guadalupe, are you ready? Quisiera compartir lo que trabajó. I'm ready, teacher. Osvaldo. Osvaldo. Ah, Oswaldo, excellent, thank you. Okay, we are ready, Oswaldo. I work at the Red Cross. It is need of Don Rua Church. Walk for the street, Fifth Avenue. In the roundabout, take the second exit. Going straight, two block, and turn right. It is on the corner. It is at the corner. And what color is the place? ¿Está pintado de algún color? The color place is white and Red Cross. Ah, okay, excelente. Very, very clear as well. Gracias, Oswaldo. Si le entendí bien, entonces está por la iglesia Don Rúa, pero es atrás de como por correos. Yes, but I say for, ¿cómo se llama? Roundabout Don Rúa. Ah, okay. And then we need to take the second exit, you said, right? Yes. Okay. Excelente. Thank you, Oswaldo. Lo felicito. Thank you very much. Miko. Thank you, teacher. Okay, adelante, Santos. Thank you. I'm sorry. I thought you participated yesterday. Disculpe, me confundí. No, voy a intentarlo. Okay, ready. I am work, go studying the Alta Vista next to Gasolinera Texaco, go past Ciudad Mujer, tour, you tour La Flecha, go studying the 25 kilómetro. Excelente. Okay. And when we see the kilometer number 25, there is the place. Or do we need to continue straight? Cuando veamos el kilómetro 25, ¿nos detenemos o continuamos recto? Continuamos. Continuamos recto. Ah, ok. We continue straight. Yes. Ah, ok. Excelente. ¿Eso es en qué municipio? Carretera Panamericana a Oriente por San Martín. Por San Martín. Ok, entiendo. Thank you, Santos. Bien. Excelente. Thank you. Ena, América o Guadalupe, alguien que quisiera compartir. Estoy mencionando según el orden que me aparecen conectados, pero no sé si hay algún otro voluntario. Any other volunteer? Hola. Hi, Ena, how are you? Yo voy entrando ahorita, así que no sé qué están hablando. Ah, usted es, se recuerda en la clase de ayer estuvimos haciendo unos ejercicios de cómo llegar a un lugar, a su trabajo, a su casa. Entonces ahora los estamos compartiendo. Ah, los que hicieron, yo no he hecho ninguno.
Ah, pues no se preocupe, solamente era de redactar o explicarnos a todos cómo llegar al lugar de trabajo o a la casa. Aquí están, ayer estábamos estudiando cómo se daban direcciones. Si no lo ha hecho, no se preocupe, pero si no tiene el material, se lo puedo mandar al grupo para que lo tenga. ¿De esto, de estos dibujitos, de la dirección? Sí. Ah, vaya. Entonces, yo les mando la imagen para que lo tengan y entonces escuchamos a sus compañeros, si le parece. Está bien. Bueno, gracias. Any other volunteer? Ok. Gracias a todos los que participaron. Bien claras las direcciones. Entonces, en adelante, cuando necesitemos preguntar por alguna dirección, ya sabemos cómo son las frases que nosotros podemos implementar para preguntar. Decíamos, excuse me, I'm lost. Could you please help me find San Salvador, for example? May I ask you a question? This is my first time in the city. Excuse me, how do I get to San Miguel? Or, I'm sorry to bother you. Which way to? And then the place. Entonces, esas son las opciones para preguntar, o son al menos algunas de las que ustedes pueden ocupar. Y luego veíamos cómo es que uno redacta la dirección, qué es lo que ustedes han estado trabajando para poder explicar cómo llegar a algún lugar en específico. En lo que nos vamos a centrar en la clase de ahora es en comprender o en conocer el vocabulario de ciertos lugares que son comunes en cualquier ciudad, en cualquier pueblo o en algún lugar en el que nosotros vivamos o que vayamos a visitar. So the first topic that we're going to study tonight is we are going to learn a new vocabulary to understand how we make references to places that we can see in the city that we live or any city that we visit. Luego vamos a practicar esos nombres de lugares y por último vamos a aprender el vocabulario de las partes del cuerpo. So the second agenda topic that we're going to discuss tonight is we're going to practice in break rooms the new vocabulary that we just learned, and we're going to learn new vocabulary for the body parts. Entonces, comencemos con los lugares de la que nosotros podemos encontrar en una ciudad, en un pueblo o en general en un lugar al que nos visitemos. Lo primero es, si gustan, vamos viendo las imágenes y luego podemos ir practicando la pronunciación. En este caso, miren, este casi ya no se ocupa. Antes, cuando estaba, ¿cómo se llamaba? Acuérdenme, me estoy tratando de acordar cómo se llamaban estas cabinas telefónicas donde uno metía una tarjetita y llamaba. ¿Se acuerdan? Teléfonos públicos. Teléfono público, así en general era, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. Sí, así era. Entonces, teléfono público ahorita ya no lo vemos aquí en el país, pero puede ser que en otro país sí exista o en otro lugar que nosotros tengamos que visitar. Entonces, no está de más saberlo. Entonces, es telephone booth or telephone cabinet, either way, cualquiera de las dos opciones. Cuando veamos un lugar en donde podemos ingresar para hacer una llamada con monedas o por medio de una tarjeta, telephone booth or telephone cabinet. Si gustan, me ayudan con la pronunciación. Telephone booth. Telephone book. Correct. Telephone booth or telephone cabinet. Telephone cabinet. Thank you. Ahora, un castillo. Un castillo, acá solamente está en San Salvador, el que le llamamos el castillo venturoso, ¿verdad? El que está por el Salvador del mundo.
Pero castillo como un lugar para vivir acá no existe, sin embargo, en otros lugares sí. Entonces, castillo, la palabra como tal, en inglés la pronunciamos castle. ¿Me ayuda? Castle. En Santa Ana tenemos uno. Ah, cuéntenos. Es una residencial donde lo han hecho. Es una casa bien grandotota en forma de castillo. Y es un lugar que está habitado, es decir, es una casa para vivir. Sí, es una casa para vivir. Ahí vive una familia. Y ahí, pues ahí están ellos, en su castillo. Ah, mire Humillando qué. al pobre. No, mire qué interesante saberlo. No sé si los demás lo sabían, pero yo no lo sabía. Gracias que nos lo compartió y le llaman de alguna forma. O solamente el castillo, le dicen. Solo el castillo y enfrente de ellos para el bus, y entonces dice la gente en la parada del castillo. Ah, mire, qué interesante. Thank you. Gracias, ya aprendimos algo más ahora. Gracias. Entonces, en inglés, castillo sería, ¿me ayudan? Castle. Excelente. Ahora, voy a agregar otro escenario. Cuando uno dice vamos a hacer un castillo de arena, que uno va al mar y con alguna cubeta o con algo, uno va formando ese castillo. Entonces sería sand castle. Sand castle. Correcto. Sand castle. ¿Y cómo escribimos eso? A ver, por acá les escribo. Sand, arena, castle. Ahorita se los acabo de enviar. Sand Castle. Ahora, estación de bomberos. Eso sí existe acá en el país. Sería estación de bomberos, fire station. Fire station. A ver, arriba el ánimo, ya martes, ya casi vamos avanzando para terminar. Mantengámonos despiertos entre todos. Bomberos o estación de bomberos. Fire station. Fire station. Thank you. Fire station. Practiquemos esa última palabrita. Station. Station. Correct. Thank you. Ahora, los bancos. Cuando vamos o vemos o queremos preguntar por un banco, es bank. Tal cual lo vemos acá, bank. Bank. Ustedes pueden preguntar en general, bank. Ahora, si ustedes quieren decir en inglés el nombre de un banco en específico, por ejemplo, ustedes quisieran decir banco agrícola, banco, ahí ya vamos adecuando el nombre, pero esta palabra es en general, bank. A ver, los demás me ayudan con la pronunciación. Bank. 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 Excellent. Thank you. Ahora, una calle. Esta es una calle en general. Street. Decíamos que las cuadras, en cuanto a unidad de distancia, avance una o dos cuadras, eran blocks. Pero calle como espacio en donde podemos transitar es street. A ver, hagamos un trato. ¿Necesitan un chancecito para ir por agua, por café o a recargar energías? ¿Unos 2 minutitos? ¿O continuamos? Continue, chair. Ok, continuemos entonces. A ver, ayúdenme de nuevo con la pronunciación de calle, porque esa palabra puede ser un poco tricky con el inicio y con el final. Street. 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 Excelente. Thank you. Ahora, una casa en general. House.
House. Ustedes han escuchado que algunas personas dicen home, o hay veces hasta venden unos letreritos que dice welcome home. Entonces, unos audífonos que le sirven home el micrófono. Puede ser una opción para hacer una referencia a la casa, pero ya una referencia más allá que una estructura sería a un lugar cálido donde yo vivo con mi familia. Ahí hacemos referencia a home. Pero si queremos hacer referencia a una casa en general con una estructura, ahí es donde usamos la palabra house. Las dos significan casa, pero como les digo, home es hacer referencia más a un lugar donde tengo, vivo con mi familia, hogar, por ejemplo, ya tendría ese otro significado. House or home. House, home. Correcto. Opción uno, house. Opción dos, home. Pero verdad que house y home, home es como hogar. Correcto. Como más familiar. Correcto. Usted lo ha dicho bien. Home es la palabra que mejor se podría traducir como hogar. Yo ya le involucré sentimientos a esa estructura física. House es en general. Es la estructura como tal que forma una casa. Pero usted lo dijo bien. Es un hogar donde yo ya tengo más afecto y ahí vive mi familia, por ejemplo. Ahora, el correo. El lugar donde están las oficinas de correo. Post office. Post office. Excellent. Post office. Ahora, este, fíjense que acá en El Salvador, pues no lo ocupamos, pero en otro país sí. Es en donde se detiene el tren o estos que hay en algunos otros países que no son trenes como tal, sino que son de los que van más rapidito. Entonces se llaman railway station. Voy a pronunciar de nuevo la primera palabra. Railway y la segunda palabra, station. Railway station. Railway station. Railway station. Beautifully. Practiquemos la segunda. Station. Station. Correct. Railway station. Railway station. Beautiful. Ahora un hospital. El hospital, si ven, se escribe igual que en español. Ahí que es igualito, igual que en español. Pero la pronunciación es hospital. Hospital. Excelente. Excelente. One more time. Hospital. Hospital. Excelente. Ahora, esto es, por ejemplo, miren, esto es más común, el garage. Es, perdón, esto es más común ocuparlo como sinónimo de un anexo a la casa en donde podemos estacionar los carros, más allá que un local que sea público. Pero también se puede utilizar como parqueo, palabra en general. La pronunciación garage. Garage. Perfect. Garage. Escuela. School. 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 Ahora, aquí en la imagen no está, pero agreguémoslo ya que estamos hablando de escuela. Universidad. University. University. Perfect. University. Luego, parada de bus. ¿A dónde está la parada de bus? Bus stop. Bus stop. Perfect. Bus stop. Entonces, si usted quiere preguntar cómo llego a la parada de buses, usted dice, how do I get to the bus stop?
How do I get a bus stop? Excelente. Practiquemos los demás cómo mencionamos esa frase. How do I get to the bus stop? How do I get to a bus stop? Exacto. ¿Los demás todo bien con esa frase o quisieran practicarlo una vez más? Practicámoslo una vez más porque me perdí. Excelente. Se los voy a escribir por acá para que luego lo volvamos a practicar. How do I get to the bus stop? Se los acabo de enviar escrito. Ahora repitámoslo. How do I get to the bus stop? How do I get to the bus stop? Excelente. Súper bien. How do I get to the bus stop? Excelente. Excelente. Ahora, el parque. Parque como tal, park. Si ustedes han fijado que en la mayoría de los pueblos donde nosotros vivimos en el país, así como está ordenado el país, tiene un parque central. Uno dice, en el parque central. Entonces podemos agregar la palabra Central Park. Park es tal cual parque. Pero si queremos decir parque central, podemos decir Central Park. Central Park. Luego. Central Park. Correct. Central Park. Luego, la delegación de policía o la estación de policía, como se llame en el lugar en donde nos encontremos, es Police Station. Police Station. Practiquemos la primera palabra. Police. Police Station. Perfect. No nos olvidemos que la primera palabra al final termina en police station. Police station. Excellent. Police station. Y luego, iglesia. Una iglesia en general, de la denominación u organización que sea. Church. Church. One more time, please. Church. Church. El sonidito de ch tiene que ser al inicio y al final también. Church. 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 Excellent. Y luego las últimas son las siguientes. Esta, library. Uno podría pensar que es librería en español, porque las palabritas se pueden parecer, pero no, es biblioteca. Entonces, si usted quiere hacer referencia a biblioteca, es library. Library. Let's try one more time. Library. 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 Ahora, tienda de ropa. Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Excellent. Ahora, restaurante. Cualquier restaurante. Restaurant. Restaurant. One more time. Restaurant. Restaurant. Ahora, si usted quiere preguntar específicamente por un lugar, si usted ya sabe que usted quiere ir a un lugar específico, puede decir el nombre del lugar específico. Pero si usted está preguntando, ¿a dónde hay un restaurante? Ahí utilizamos la palabra. How do I get to a restaurant? Luego, los museos. Aquí en el país tenemos museos. Museum. 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 Y luego zoológico. Aquí ya no tenemos, pero en otros lugares sí existen. La pronunciación es zoo. 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 Beautifully. ¿Se acuerdan el sonido del mosquito que hablamos en la primera semana? Aquí lo estamos usando. Zoo. Zoo. Zoo.
Perfect. Ahora, ¿alguna duda sobre cómo era la pronunciación de alguna de las palabras que acabamos de conocer? La última es con U. Sí. Al inicio es Z y lo siguiente es U. Zu. 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 Y la pronunciación del final no hay ninguna consonante. Termina en la misma U. Zu. 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 Perfect. ¿Qué otra pregunta tenemos respecto de estos lugares o todo bien? Rudawai Station. Esa me cuesta un poquito. Ah, la de ¿cuál, perdone? Gas Station. Rudawai Station. Ah, perdone. Ah, ok. Es segmentémoslo. Vamos por partes. Roll. Roll. Way. Roll. Way. Station. Station. Ahora, ahora mencionámosle junto. Railway Station. Railway Station. Railway Station. Perfect. Ahora, por la pregunta del compañero, me acabo de acordar que acá en la imagen no está, pero es importante conocerlo. Gasolinera. Gas Station. Gas Station. Excellent. One last time. Gas Station. Gas Station. Station. Excelente. Excellent. Thank you. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Acordémonos de lo que aprendimos ayer respecto de cómo explicar cómo llegar a un lugar. Entonces, ahora seleccionen uno o dos lugares de los que acabamos de aprender. Por ejemplo, Santos me quiere explicar que cerca de su casa hay una escuela. Entonces, me quiere explicar cómo llegar a esa escuela. O que pasando por su casa, pasamos por una gasolinera. Entonces, nos vamos a dividir en grupos, ya tenemos varios días que no hacemos grupos, y entre los propios grupos van a explicarse esto, cómo llegar a alguno de los lugares, a un hospital, a una gasolinera, a una escuela, o en el camino que ustedes transitan todos los días, qué es lo más común que ustedes ven, qué es lo más común que ustedes ven. Lo importante es irnos familiarizando con los nombres en inglés de esos lugares. ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio o estamos bien antes de crear los grupos? Sí, yo. A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, digamos que si mi trabajo me queda a 3 cuadras, ¿cómo se dice cuadras? Blocks. Ah, es lo de block. Ajá. Usted dice 1 block, 2 blocks, 3 blocks. Bye. Any other question? Ok, vaya, entonces vamos a crear los grupos y yo voy a estar entre un grupo y otro para poder estarlos acompañando, escuchando y si hay algo que sugerir, pues también. Van a empezar les va a aparecer el mensajito para que se incorporen a los grupos. Thank you. Teacher, vamos a crear una conversación. En los grupos. Ajá. Sí, puede. Lo ideal es que sea una conversación, pero pueden escribir las ideas, luego las van afinando, las comparten, pero sí sería la idea de una conversación o algo escrito entre ustedes. Okay. Nos va a enviar esta imagen, teacher. Se la voy a enviar por WhatsApp ahorita. En lo Perfecto. Que ustedes están en los grupos, se lo voy a enviar al grupo. Perfecto. Ok. Gracias. Thank you. Okay.
Please join the groups. Por favor, a los compañeros, incorpórense en los grupos, ya están organizados. Please help me joining the groups, por favor. Ya están acá creados los grupos para que se vayan aceptando la invitación. Me avisan si tienen problemas para incorporarse, por favor. Guadalupe, Edgar, Arely, José, América, ¿hay algún problema para... no les permite incorporarse al grupo? Yo intenté, le di aceptar y como que me sacó. Ah, ok, permítame, déjenme incorporarla ahorita. Ok. Edgar, José, Arely. Any problem? Everything okay? Arely, José, everything okay? Do you need help? ¿Todo bien? ¿Necesitan ayuda? Por favor, me avisen si necesitan apoyo para incorporarse al grupo. Voy a estar acompañando a sus compañeros en los diferentes grupos. Por favor, me hacen saber si tienen algún problema. Good evening, teacher. Hi, good night. Good evening. Sé que tengo un problema ahorita con mi vehículo. Me voy a tener que salir de la casa un rato. No se preocupe. Es que espero que solucione. No se preocupe. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, adiós. Okay, everybody's already in the groups. Okay, we are ready now. There are 3, 2, and 3. Okay. Hola, teacher. Hola. Hi, Wendy. Mailing Marilu. Teacher, Marilu dice que va de camino, que no puede hablar. Y Mailing no sé si logra escuchar. Ah, bueno, si no, practiquemos nosotras dos, no se preocupe. A ver, okay. Tell me, cuénteme, ¿qué había pensado que les iba a contar a sus compañeras? Cuando usted va en el camino, ¿qué es lo que mira principalmente? ¿O qué nos iba a contar cómo llegar? Pues lo que veo todos los días de mi casa, el trabajo. A ver, cuéntenos, y ya luego yo le cuento en mi casa. Ok. I see a church. Okay.
In a restaurant. A restaurant. Ajá. Pass for Metro Centro. Okay. By Metro Centro. Okay. In the school. A school. Okay. ¿Cómo se dice muchas? Depende. Muchas, ¿qué quiere decir? Muchas paradas de buses. Usted puede decir a lot of bus stops. A lot of bus stop. Exactamente. En lugar de Metrocentro, usted puede decir Metrocentro tal cual, pero puede decir there's a mall. Mall en escrito de la siguiente forma, M-A-L-L, mall. Okay. And is the church at the right or at the left of the street? ¿Está a la izquierda o a la derecha, la iglesia? Is the left. At the left, a la izquierda, okay. Yes. Okay, so you see a lot of bus stops, a church, you see a school, and you see a mall, correct? Yes. Okay, it's very interesting. I see a gas station. Well, about three gas stations. I see a mall as well. And at the right of the street, I see a big building, which is white. Hay un gran edificio que es blanco. And I see a roundabout. And near the roundabout, there are two malls. Hay un redondel y alrededor del redondel hay dos centros comerciales. Okay. ¿Hay algo más que quiera contarme o cómo llegar a algún lugar? ¿O hasta ahí estamos bien? Tengo una duda. Dígame. Para decir sobre la calle tal o sobre la avenida tal, ¿cómo se podría decir? Es decir, que usted va sobre esa calle, va transitando. Ajá, sí. Usted puede decir you go on el nombre de la calle, street. Por ejemplo, se llama Las Rosas. You go on the Las Rosas Street. ¿Cómo se escribe eso? Disculpe. Ahorita se lo escribo. You go on the street. Donde van los guiones sería el nombre de. Ok. Okay. Vaya. Voy a ir a donde están los grupos de sus demás compañeros. Lo voy a dejar un momentito si con Mailing pueden platicar y si no, me escribe y yo le incorporo a otro grupo para que puedan estar platicando. Okay, gracias. Gracias a usted. I get to host. Se quedaría, excuse me, how? Excuse me. Puede ser, excuse me, could you please, how do I get to hospital? Go start one block to the right. Dice, next to la gasolinera, que dijo, gas station. Correct. gas station. Ese es como una segunda dirección. Que va a pasar por la gasolinera. Oh, entonces. Después de la cuadra, pasa por la gasolinera, gas station.
Porque nos quedó puesta. Go straight one block to the right. To the right, huh? Yes. Le vamos a agregar que va a pasar por una gasolinera. Next, sí, next to gas station. Entonces ahorita que, ¿y por qué no lo hago? Next to gas station. ¿Quién estaba en la reunión, Mariel? Bye. Entonces sería, excuse me, how can I get to the hospital? Y responde, go straight and look to the right next to gas station. Así. Sí, así pienso. Bye. Excelente. Miren, las felicito a las dos. Súper bien. Ena y Sato, súper bien. Veo que van súper bien. La voy a dejar entonces para que continúen y voy a ir con los compañeros. ¿Solo una o hacemos otra? Si ustedes quieran hacer otra, adelante. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. No, hombre, hacemos el intento por hablar nada más. Sí, cabal, estamos haciendo los pininos aquí. Ajá. Hello, teacher. Hi. Cuéntenme. Hi. Cuéntenme. ¿Ya identificaron qué es lo que nos van a contar o cómo llegar a algún lugar? O cuéntenme, ¿qué han trabajado? Estamos hablando de más o menos cómo explicar qué es por las partes de uno, donde uno pasa para llegar a su casa. Bueno, a mi casa, no a su casa. Oh, okay. Okay, so cuéntenme cómo se llega entonces. Si quieren empiezo. Okay. On the way to my house, I pass by to gas station. A supermarket, in a park, and was it... Bueno, me toca ir por mi esposa a la universidad, pero allí, digamos, cuando me toca desviarme, va. Y luego... bueno, básicamente el parque y a dos two block in my house, ya estoy en mi casa. Ah, so it's very, no está lejos, so it's very all near around. Todo está, no le queda muy, muy lejos la distancia entre un lugar y otro, según entendí. He live near of the work. Ah, so your work is near your home. Yes. Si le contara todo por donde ando, no termino ahora, pero... Yes. Pero de mi casa, de mi trabajo. A mi casa, digamos, son unos 35 minutos, más o menos. Ah, okay. Y Oswaldo y América, ¿ustedes habían preparado algo adicional? Fíjese que estábamos hablando ahí con los compañeros. Les dije de que todavía no tenía muy en claro algunas cosas, pero que yo iría a la grabación nuevamente el siguiente día, porque sí, la verdad, me siento un poco cansada, no dormí muy bien. Y entonces les decía, pero medio les comentaba por dónde pasaba yo y todo. Entonces esperaba que ellos me dijeran y ellos me estaban contando para tener una idea. Ya, ya. Ah, bueno, está bien. Ah, pues si necesita apoyo, América, luego que vea la grabación o si aún le queda alguna duda, no tenga pena, escríbame y también le apoyo con gusto. Muchas gracias, teacher. Ya sabe.
¿Usted, Oswaldo, nos quiere compartir algo o estamos bien del momento? Yes, teacher. I live near of the my work. Así. Yes, you live near your work station or your office. But when I return to my house, I pass for Don Rua Church. I pass to for gas station. And a super selectos market. And for a super selectos market. Okay. So you only see that. Different places. Mira diferentes lugares en su camino. Yes, yes. And the supermarket, is the super selectos supermarket at the left or at the right? The super selectos is the right, derecha. At the right, okay. Understand, thank you. Bueno, miren, los felicito. Los voy a dejar un ratito y en eso ya nos vamos a incorporar todos a la clase. Thank you. Thank you, teacher. Pleasure, teacher. A ustedes. Hi, Marilu. All the breakout rooms will be closed in about 1 minute. Okay. In about 20 seconds. A los compañeros que se están incorporando, solamente estamos esperando que todos se incorporen al aula principal. Thank you. A ver. Me había salido de la sala, de toda la clase. Sí. Es que le di a abandonar, pero me sacó de la clase, por eso volví a ingresar. Ah, ok. Thank you. A ver, vaya. Entonces, ahorita que ya hicieron la práctica, ¿hay alguna pregunta que les surgió en el camino? ¿O estamos más claros todavía, ya con el apoyo entre ustedes, de sus compañeros? Todo bien, ¿verdad? Vaya. Entonces, fíjense que lo otro que vamos a aprender, realmente solo vamos a, tengamos en mente lo siguiente, vamos a aprender cuáles son las partes del cuerpo. En este caso, las partes del cuerpo están señaladas acá. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir las imágenes. Ahorita denme un segundito, se las comparto por WhatsApp y me dicen si las recibieron, por favor. A ver. ¿Cómo se dice recibir en inglés? O recibida. Es decir, que ustedes están confirmando que lo recibieron o yo les estoy preguntando. Confirmando de recibido, ¿cómo se dice en inglés? Ah, ok. Se lo voy a escribir por acá. A ver. Aquí se los escriben en el chat. Acá se lo puse, received. Y acá se lo envío. Received.
Cabal, yes, con la D al final, justo como usted lo pronunció. Deme un segundito. Dígame. Thank you, teacher. Ah, I'm sorry, you're welcome. Vaya, ahorita ya les envié dos imágenes. ¿Las recibieron? ¿Sí? Yes. Sí, teacher. Ok, thank you. Vaya, entonces... Yes. Lo que vamos a hacer, fíjense que en lo que nos vamos a centrar en la otra clase es, vamos a practicar, vamos a conocer cómo se dicen las partes del cuerpo en inglés, vamos a practicar la pronunciación de cada una de ellas. Y lo que podemos hacer, se me está ocurriendo, si a ustedes les parece, así como habían canciones para los números, también hay canciones para las partes del cuerpo. Entonces, se las puedo mandar junto con la grabación del video de ahora para que vayan practicando así mañana. Ya es un poquito más fácil la pronunciación y también tenemos ejercicios. Entonces, si ustedes me permiten, les mando así una canción para que podamos irnos pues familiarizando con la pronunciación de estas partes. Hasta ahorita quiero saber si hay alguna pregunta, si estamos bien. Estamos bien, teacher. Solo nos puede compartir la imagen de lo que vimos ayer. De las... ¿Esta? Sí, por favor. Sí, claro. Ahorita se las mando. Solamente que esta, solo me dan un chancecito, la voy a descargar y se las mando porque no la tengo en WhatsApp. Pero sí, con gusto se las mando. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Vaya, entonces, por el momento, si gustan, por ahorita solamente me voy a quedar compartiéndoles esta imagen en WhatsApp y quedaríamos hasta acá. Los veo mañana a las 8 en punto y vamos a comenzar justamente con esto, con las partes del cuerpo. Acordémonos que estas partes del cuerpo aplican para adultos, niños, bebés. Lo que no aplicaría tal cual es para las mascotas, por ejemplo, algún gatito, algún perrito, ya serían, eso también lo podemos aprender si le gustaría eso también. Sí, sería bueno. Okay. Sí, teacher. Vale, entonces lo vamos, eso lo voy a incorporar también. Por el momento solo estaba para adultos o niños, pero lo incorporamos y en eso nos centramos mañana. Thank you everybody and good night. Cuídense, descansen. Good night, teacher. Bye, que sigan. Teacher. Good night, teacher. Tengo una cuestión ahí. ¿Será que puedo quedarse un ratito? Sí, claro, dígame. Fíjese bueno. Que me escribieron ahora a WhatsApp. Sí. Y me pidieron el DUI. Dice que como que tuvieron problemas con Insafora, algo así, como que no se los agarró. Entonces, y la verdad que anduve bastante ocupado ahora y se los acabo de enviar. Por si acaso me podría ayudar en esa parte. Ah, claro. Hágame un favor, Emerson. ¿Me puede escribir y dígame, recuérdeme su nombre completo, Emerson, y con su apellido? Y me dice, yo soy la persona del DUI para yo ya poderles mencionar esa situación a los compañeros. Si me hace el favor. Ok, gracias. Con gusto. Good night. Good night.